El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el 1 de julio la primera fase de la refinería de Dos Bocas, con la que se asegura se alcanzará la soberanía energética del país. Posteriormente, la ingeniera Rocío Nale inició con la etapa de la integración, etapa que actualmente se trabaja. A la fecha, esta gran refinería olmeca lleva un gran avance con la instalación de miles de kilómetros de tuberías y cableado eléctrico. Anteriormente, la secretaria de Energía anunció que en el mes de diciembre de este año 2022 saldrán de esta nueva refinería los primeros barriles de combustibles. Entonces ahorita hicimos un programa para que todas las empresas que están instaladas en las 17 plantas empecemos con la integración. Ya empezamos con los tendidos de ductos, ya hay en algunas plantas los ductos de salida, las tuberías, ya empezamos con ello y la instrucción del presidente fue: el tiempo es muy importante y lo marca la seguridad, lo que acaba de decir. Se hacen pruebas y arranques de más de 90 mil equipos. Equipos son válvulas, bombas, reactores, compresores, todo. Se va haciendo el tendido y se va probando equipo por equipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una bomba o una válvula no da el flujo y presiona una línea? La válvula se regresa, se checa, se revisa y se vuelve a hacer. Eso se llaman pruebas. Y eso lo hace un equipo especializado, que pues nosotros en Pemex son nuestros refineros, en México nada más los refineros son Pemex, que ya estamos integrando para iniciar. Entonces sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y pues la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso. Es impresionante el trabajo que realiza el personal de Pemex y obreros mexicanos para que esta magna obra se termine en el tiempo estipulado. Millones de mexicanos están a la expectativa de que esta nueva refinería que se levanta en Dos Bocas procese el primer barril de combustible, ya que será un evento histórico que no se había visto en México. En menos de 60 días, este gran complejo industrial encenderá los motores para poner en marcha miles de equipos que integran esta majestuosa refinería. Y ante esto, ya se preparan los primeros barriles para su llenado, producto que saldrá desde Dos Bocas. A estas alturas, muchos dudan de este proyecto del presidente de México. Y ante esta situación, la ingeniera Rocío Nale envía un mensaje claro y contundente sobre esta magna obra que se levanta en Dos Bocas, Tabasco, México. Pero Dos Bocas lo inauguraron y no produce gasolina. ¿Qué está pasando ahí? Exacto. Explícate. Sí, mire, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya querían ver los barriles. Exacto. El primer día. ¿Cómo puedes decir que se inauguró si no están la gasolina fluyendo? Son 586 hectáreas. Se construyeron 90 tanques de almacenamiento para líquidos y para gas, que equivalen a 15 millones de barriles de almacenamiento. 17 plantas de proceso y una de cogeneración y todo un complejo administrativo tan solo en 2 años, 2 meses. Nunca en ninguna parte del mundo se ha construido eso. Esa es la etapa constructiva. Por eso el 1 de julio va el presidente a decir: es una etapa constructiva, es ejemplo mundial. Mundial, yo no nada más voy a decir nacional, mundial. Una
terminal de almacenamiento de 90 barriles no se hace en 18 meses en ninguna parte del mundo. Nosotros lo hicimos. Ya sin contar el relleno del sitio, porque esa fue la preparación del sitio. Bueno, ¿ahora qué sigue? Sigue la integración. Son miles y miles, más de 24 mil kilómetros de cableado eléctrico que hay en integración, de tuberías, de equipos de instrumentación que se están colocando. Eso, tenemos un programa con todos nuestros expertos petroleros de Pemex, que son buenísimos, los del IMP. Tenemos un programa con las empresas constructoras, y vamos en eso, para cumplir el año que entra en el arranque del proceso. En ninguna parte del mundo se ha hecho eso. Luego volteas y yo escucho a la oposición. ¿Pero cómo? Una refinería que no refina. En el 2003, siendo gobierno el PAN, dicen, vamos a hacer una ampliación de la refinería de Minatitlán, que era un tren de refinación. Se tardaron 10 años en que arrancara eso, y ya no es que les costó el doble, sino es que más. Por la integración. Integraron mal, lo que tú gustes si quieras, yo no me voy a meter. Tenían unas empresas que yo dije, esas empresas no las quiero en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque tienen, yo vi la experiencia en Minatitlán, dije, fueron fatales. Uh-huh. Y eso es lo que ellos hicieron. Y estoy hablando de un tren de refinación, nada más. Aquí estamos hablando de una refinería completa, pero yo creo que no saben ser oposición, están aprendiendo a ser oposición y tienen que aprender. Tienen que aprender, quitarse el hígado porque se están viendo mal. Lejos de eso, decir, a ver, de qué se trata, cómo es, en qué les ayudo, quién es el especialista. Dos Bocas es una infraestructura que va a quedar aquí para las siguientes décadas, mínimo hasta el 2060. Se prevé, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, que todavía vamos a seguir utilizando vehículos de combustión, mínimo. Entonces, eso nos queda. Nos queda que en este momento de pandemia, de crisis, estamos generando empleo, proveeduría. Poca gente sabe que el norte ha construido en el sur. ¿Qué quiero decir? Todo el acero de Saltillo y de Monterrey está en Dos Bocas. Todo el cemento de Monterrey, de Guanajuato, de donde sea, está en Dos Bocas. Tenemos todos los talleres de metalmecánica de Guadalajara y de Monterrey saturados. No pueden aceptar un trabajo más en Querétaro porque nos están trabajando. Quienes hacen los transformadores de electricidad o los muebles, así les llamamos, muebles eléctricos en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, Chihuahua, están al 100% trabajando para Dos Bocas. Eso es Dos Bocas. En un momento en que requerimos los mexicanos tener empleo, en que la inversión pública, porque nuestros impuestos son para la inversión pública, son para la seguridad, son para salud, son para energía, son para educación, esa es inversión pública. Bueno, nuestros impuestos están ahí, ya no son para salvar a empresas quebradas o lo que sea, ya no son para eso. Ese es el cambio real. Y como gobierno, pues es responder. Entonces, Dos Bocas, pues nos deja una gran infraestructura en un momento tan importante. Ahorita estamos viendo lo que cuesta trabajo y dinero hacer una infraestructura. Dice, tanto que se batalló en construir y en hacer, y cómo destruir. Es tan fácil destruir, porque tú empiezas a soltar y a abandonar. Entonces, volver a rescatar esto nos cuesta. En este sexenio, él se propuso, tenemos que ser autosuficientes de gasolina.